Oh, damn child, what? Leave this house. Oh, damn child, what? Leave this house. Take a flower, take a flower, take a flower, take a flower, take a flower. He visto muchísima gente hablando de esta aplicación que te secuestran supuestamente si te la descargas, así que vamos a ver qué pasa. Oh, damn child, what? Leave this house. Hace unas cuantas horas se han estado reportando casos de secuestros dentro de esta aplicación. Muchas personas han reportado que cuando le das activar audio dentro de la aplicación, en realidad estás dando permiso a que un grupo de personas pueda reconocer tu voz y mandan camionetas para secuestrarte. Ya son muchísimos los casos, así que les aconsejo que no se lo descarguen. Oh, damn child, what? Leave this house. Oh, damn child, what? Leave this house. Ay, no. Esta canción no. Me pone triste. Me pone muy triste esta canción. Pero la puedo cantar, la canto. Hold on. My guy pretty like a girl, and he got fight stories to tell. I see both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. My guy pretty like a girl, and he got fight stories to tell. I see both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. Oh, damn child, what? Leave this house. Sé que no estáis acostumbrados a ver este plano, pero TikTok ha censurado este vídeo. Lo que pasó fue bastante fuerte y por eso ha sido eliminado. Para verlo al completo podéis ir a mi Instagram porque lo voy a subir ahí sin censura. Evidentemente lo que vais a ver ahora es la versión censurada. Disfrutadlo. Ya habéis visto que he contactado con Takin Obama en varias ocasiones, pero hoy creo que la cosa ha cambiado. Se han puesto en contacto conmigo por correo electrónico y la verdad que la cosa se está poniendo seria. Dale a me gusta y sígueme para dormir tranquilo esta noche. Es broma. Hoy de nuevo lo tengo aquí y ya he contactado con él. Antes de grabar he estado varios minutos intentándolo y ha sido bastante raro. ¿Es cierto que tenéis a alguien atrapado ahí? Yo de ti estaría preocupado. ¿Puedes contestar a mis preguntas? Nos hemos cansado de tus jueguecitos. Necesito saber si tienes a alguien realmente ahí. Es hora de pasar a la acción. Considéralo una advertencia. Bueno, les voy a decir más o menos lo que yo he escuchado de ese juego. Bueno, este es un juego más o menos como Talking Tom, que aparece un personaje, en este caso Obama,
que como que tú puedes hablar, interactuar con él y todo eso. Te pide acceso a tu cámara, a tu micrófono y a tu ubicación. He escuchado en muchos videos y también ahí investigando. Tú descargas esta aplicación y juegas el juego, le va a llegar tu ubicación a quién sabe quién y pues te va a secuestrar. Es decir, ya sabiendo tu ubicación, te va a estar esperando, qué sé yo, un carro ahí o algo para cuando tú salgas. Y de diferentes formas también, quién sabe si entra en tu casa o cuando tú salgas o te ubican por donde tú caminas, qué sé yo. Yo la verdad no sé si esto es real porque yo obviamente no voy a descargar este juego, obvio. Pero a lo que yo he visto y lo que he investigado, pues no descarguen ese juego. Si no es real, bien, qué bueno, me alegra. Y si es real, obviamente a ti no te van a secuestrar porque tú vas a hacer caso y no vas a descargar esa aplicación. Y pues nada, ya lo saben. Sígueme para más consejos de tu tía.